woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one will call. Hola guitarristas y futuros guitarristas, bienvenidos una vez más a Fermi Guitarra. Ya sabéis que es el sitio web donde encontraréis tutoriales para aprender a tocar la guitarra gratis y en español. Bien, os traigo I'm Just a Kid de Simple Plan, es junto a Welcome to My Life, una de mis canciones favoritas de este grupo. Y como me llevabais mucho tiempo pidiendo que subiera una nueva clase de Simple Plan, os traigo esta que es, como os digo, de mis favoritas. Y nada, ahora sí que vamos a empezar con el vídeo, no olvides darle a me gusta, añadirlo a favoritos y por supuesto suscribirte para no perderte ninguna nueva clase. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Vale, guitarristas, antes de empezar con el tutorial quería deciros que I'm Just a Kid está afinada medio tono abajo, por lo que tendremos que afinar medio tono abajo nuestras guitarras, así que voy a ir tocando dos veces cada cuerda para que puedas afinar tu guitarra, ¿de acuerdo? Y ya empezamos con el vídeo. Vale, guitarristas, vamos con la introducción de I'm Just a Kid. En primer lugar vamos a colocar un re mayor. Deciros que he quitado la distorsión para que podáis apreciar mejor las notas, ¿de acuerdo? Colocamos un re. Si todavía no sabes cómo tocar el acorde re o cualquiera de los que van a ir viniendo a continuación, te dejaré un link en la descripción. Vale, guitarristas, entonces colocamos el re y vamos a tocar cuarta, tercera, segunda y tercera, ¿de acuerdo? De esta forma. Ahora colocamos el dedo pulgar en la sexta cuerda, tercer traste. Y vamos a tocar sexta cuerda, tercera, segunda, tercera. ¿De acuerdo? Ahora tocaremos la quinta cuerda al aire, tercera, segunda, tercera. Y regresaremos a la sexta cuerda, tercer traste con el dedo pulgar. Sexta, tercera, segunda y tercera. Y ese será el juego de la introducción, digamos el juego principal. Ahora vamos con el siguiente matiz, la siguiente parte. ¿De acuerdo? Y esto lo vamos a repetir hasta que empiece a cantar lo de What's another night all alone? ¿De acuerdo? Donde ya haremos lo siguiente. ¿De acuerdo? Haríamos lo siguiente. Para esto vamos a colocar el re y ahora, en vez de colocar el dedo pulgar en la sexta cuerda del tercer traste, lo vamos a colocar un traste arriba, en el segundo traste. Y vamos a tocar sexta cuerda, cuarta, tercera, segunda. Ahora bajamos, dedo pulgar a la sexta cuerda del tercer traste y tocamos sexta cuerda, cuarta, tercera, segunda. Y ahora vamos a colocar el dedo índice en la cuarta cuerda, tercera cuerda y segunda cuerda a lo largo de todo el segundo traste. ¿De acuerdo? Pero vamos a tocar lo siguiente. Quinta, que estará al aire, cuarta cuerda, tercera y ahora colocaremos el dedo anular en la segunda cuerda, tercer traste y aquí haremos un pull-off, que es lo siguiente. ¿De acuerdo? Tocaremos una vez y levantaremos para que suene la segunda cuerda, segundo traste. Y quedaría todo esto de la siguiente forma. Y ahora vendría lo siguiente. De acuerdo, para esto colocamos el dedo índice en la cuarta cuerda, segundo traste y vamos a tocar sexta, cuarta, tercera, segunda. Ahora dedo corazón en la sexta cuerda, tercer traste y tocamos sexta, cuarta, tercera, segunda y ahora dedo índice en la tercera y en la segunda cuerda y tocaremos cuarta, tercera y segunda. Y ahí se acabará la parte de la introducción. Vale, guitarristas, ya tendríamos la introducción y antes de empezar con el verso van a empezar a cantar ya y a tocar la parte del estribillo, que sería la siguiente.
vamos a ir paso a paso con este estribillo. En primer lugar, colocamos un re en power chord y vamos a tocar tres veces hacia abajo. Cambiamos después a un sol y tocamos cuatro veces hacia abajo. Cambiamos a un la en power chord y tres veces hacia abajo. Y regresamos al sol, donde vamos a tocar otras cuatro veces hacia abajo. Y ahora colocamos un mi en power chord y tocamos tres veces hacia abajo. Cambiamos al sol cuatro veces. Cambiamos al re cuatro veces. Y vamos al la cuatro veces. Y ahora en la siguiente rueda tocaremos el mi, 1, 2, 3, sol, 1, 2, 3, 4, y el la, 5. Y en este último 5 pararemos las cuerdas, 1, 2, 3, 4, 5. Y ya empezaría otra vez la introducción. Para guitarristas vamos ahora con el primer verso, sería el siguiente. Y ya empezaría la parte del segundo verso. Pero vamos con este primero. Colocamos el re en power chord y vamos a tocar con el palm mute cuatro veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4. El palm mute consiste en apoyar esta parte de la mano sobre el puente de la guitarra, de esta forma consiguiendo así esta sensación de velocidad. ¿De acuerdo? Pues con esta técnica vamos a tocar cuatro veces hacia abajo el re. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al sol. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al la, 1, 2, 3, 4. Cambiamos al sol, 1, 2, 3, 4. ¿De acuerdo? Vale, guitarristas, vamos ahora con el segundo verso. Sería el siguiente. Vamos a empezar con el primero y enlazamos con el segundo y lo veis. ¿De acuerdo? Vamos con este. En primer lugar, colocamos el fa sostenido en power chord y tocamos cuatro veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al sol. 1, 2, 3, 4. Y cambiamos al la. 1, 2, 3, 4. Y dejamos que el cuarto golpe dure más tiempo, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4. Y cambiamos al mi, donde vamos a tocar también cuatro veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4. Cambiamos al sol. 1, 2, 3, 4. Y en el la. 1, 2, 3, 4. Y en el 4 hacemos lo mismo que hemos hecho antes también con el la. Lo dejamos que suene de esta forma. ¿De acuerdo? Vale, guitarristas, vamos ahora con el puente. Y es lo siguiente. Ya entraría con la parte de I'm just a kid otra vez, ¿de acuerdo? Vamos con este y vamos a colocar un sol en power chord y vamos a tocar con el palm mute 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al fa sostenido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al sol y tocamos 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y ahora tocamos una vez. Cambiamos al re una vez. Regresamos al sol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al la 4 veces, 1, 2, 3, 4. Cambiamos al re, 1, 2, 3, 4. Vamos al mi, 1, 2, 3, 4. Y la. Night ever. I'm just a kid. ¿De acuerdo? Vale, guitarristas, vamos ahora con el punteo que va a hacer la segunda guitarra durante el puente, que es el siguiente. ¿De acuerdo? Vamos con este punteo, colocamos el dedo meñique en la segunda cuerda traste número 10 y ahora el dedo índice en la tercera cuerda séptimo traste y a la vez en la primera cuerda séptimo traste. Y vamos a tocar la segunda cuerda, tercera, primera y tercera. Y esto vamos a hacer tres veces. Uno, dos, tres. Y ahora, dedo meñique, primera cuerda, traste número 10, tocamos una vez,
Dedo anular, primera cuerda, traste número 9. Y dedo índice, primera cuerda, traste número 7. Y ahora, dedo meñique, segunda cuerda, traste número 10. Y entraría otra vez el ritmo, es decir. Y ahora, y repetiríamos. Y ahora, pero en vez de regresar a hacer el, vamos a hacer. De acuerdo, colocaríamos entonces el dedo meñique, para hacerlo más fácil, en la primera y la segunda cuerda en el traste número 10. Y tocaremos segunda, primera, ahora dedo índice, segunda cuerda, traste número 10 y dedo meñique, primera cuerda, traste número 12. Tocamos segunda, primera, después colocamos el dedo meñique dos trastes abajo en el traste número 14 y tocamos segunda, primera, traste número 15 y finalmente 17. Aquí ya podemos tocar. Y simplemente, si no llegamos de esta forma, tocamos en el traste 10 de la segunda cuerda y ya con el dedo meñique nos desplazamos con total normalidad y tranquilidad al traste número 17. Y quedaría todo este punteo de la siguiente forma. ¿De acuerdo? Y hacéis eso que he hecho yo al final para llegar de una forma mucho más sencilla. Vale, guitarrista, así ya solo quedaría la parte del outro, que es la siguiente, lo de... De acuerdo, es muy sencillo, colocamos el sol y tocamos 8 veces hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al re. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambiamos al si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos al la. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora vamos al re. Tocamos una vez. La, una vez. Y sol, una vez. Ya tendríamos toda la canción de I'm Just a Kid de Simple Plan. Y nada, guitarristas, espero que os haya gustado este vídeo. No olvidéis darle a me gusta y añadirlo a favoritos. Y por supuesto, suscribiros para no perderos ninguna nueva clase, para que no tengáis excusa a la hora de no aprender a tocar la guitarra. Y por supuesto, si quieres acceder y practicar ahora la canción junto a mí sobre la pista original y ver las partes que te he explicado, viendo a la vez en qué momento se tocan cada una de estas partes, puedes acceder con el link en la descripción a la demo que te he dicho al principio de este vídeo. Y nada, guitarristas, nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!